En nuestro querido club exclusivo de los nefastos, donde no cualquiera entra, tienes que ser cuate de los nefastos, tienes que tener una ideología muy especial, tienes que tener ganas de fregar al prójimo y tienes que ser esencialmente deshonesto y corrupto. Bueno, en ese club de los nefastos, donde hay muchos personajes, hay una mujer muy especial. Esa mujer durante 6 años prácticamente gobernó el país a su antojo. Sí, México ya tuvo una mujer presidenta y como mujer presidenta, pues hizo negocios, hizo tranzas, fue corrupta y sigue siendo esencialmente impune. Ya sabemos que en este país a los expresidentes no se les toca, porque pertenecen a este club selecto, donde, pues imagínate de qué hablarán. Oye, pues hoy me robé esto. Ah, pues yo me robé esto. Ah, pues yo me acabé de comprar un coche. Ah, pues yo me compré 2. ¿Y cómo lo hiciste? Ah, pues mira, hice una tranza con baches. Y yo con puentes. Y yo con las estafas. Y imagínate una conversación de eso. Pero cuando llega esa mujer, hay que rendirle culto. Porque esa mujer, durante 6 años, deshizo al país a su antojo. Tenía un títere como marido y ese títere lo manejó a su antojo. Hoy, muchos años después de que dejó de ser primera dama, hoy es una primera corrupta. ¿De quién hablo? Obviamente, de nuestra querida Martita Sahagún, que a mí ya me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas. A lo largo de estos minutos vas a ver una nota relacionada con Marta Sahagún. Ya habíamos platicado que estos famosos nexos de Vamos México tuvieron 3 fines muy malos. El número 1, aparentemente bueno, era concentrar todos los grupos altruistas, como se les llamaba. Y estuvo bien, la teoría estaba bien. ¿Por qué? Pues porque cualquiera podía ser un grupo y con eso podías deducir impuestos. ¿Esto qué significaba? Pues decías, yo quiero hacer un grupo donde se hable sobre los hombres zurdos de 25 años. Te registrabas y existía un grupo y después ese grupo se organizaba y hacía pues exposiciones, rifas y todo eso bajo el permiso gubernamental. Y sí, yo pude detectar en algún momento en una investigación que hice miles de organizaciones de este tipo que honestamente no servían para nada. Pero había unas que sí servían, unas útiles para la sociedad, que nacieron por buena voluntad, claro, para deducir impuestos, pero ayudaban a las personas más necesitadas en los diferentes rubros. El segundo punto era acaparar pues la atención especial, es decir, en lugar de que hubiera 1 millón de personas encargadas de estos asuntos, había una que se llamaba Marta Sahagún. Y el punto más importante, era una manera gratuita de obtener recursos. La mente malévola de Marta Sahagún se le ocurrió eso, porque Vicente Fox es tan tonto que no creo que se le hubiera ocurrido algo así. Y Marta Sahagún tenía además pues otros asuntos importantes. Tenía sus queridos hijitos y tenía además una manera especial de someter al propio presidente. Vicente Fox entró pues con muchas expectativas, como lo he dicho en otras ocasiones. No en vano pasará la historia como el presidente que derribó al PRI, que quitó al PRI en el poder.
Y todo iba más o menos bien hasta que empezó a entrar en el juego Martita Sagún. O lo del Toalla Gate, ¿a quién se lo debemos? A Marta Sagún. Y lo de Vamos México, ¿a quién se lo debemos? A Marta Sagún. Y Marta Sagún llegó un momento en que no solamente era la vocera presidencial, por ser la encargada de no sé qué rollo, sino que además era la que hacía y deshacía. Hay varios testimonios de gente que estuvo en el gabinete de Vicente Fox. Acuérdate cómo se presentó ese supergabinete con personajes aparentemente lejanos a asuntos políticos, pero pues como una especie de concurso, como un reality show de gente que... Y de repente, quién sabe quién era la secretaria de turismo, salió de la nada, y el secretario del no sé qué, y el secretario del no sé cuánto, y con eso se armó el gabinete. Pero ese gabinete no podía hacer nada sin que lo permitiera Marta Sagún. Marta Sagún estaba locamente preocupada por Vicente Fox, porque la imagen de Vicente Fox no fuera dañada bajo ninguna circunstancia. Pero Vicente Fox cometió uno de los peores errores de sus 6 años como presidente de México. Acuérdense que fue presidente, digo, cuesta trabajo creerlo, pero sí fue presidente de México. Es prácticamente cederle el poder a esta mujer. Pero los datos que has estado viendo demuestran que no solamente es un asunto político, no solamente es un asunto inclusive de dinero, sino es un asunto relacionado con la impunidad. Todo esto que estás viendo ejemplifica excesos, ejemplifica lujos, ejemplifica una vida que los mexicanos no tenemos, que estamos ajenos a todo eso y que esta parejita presidencial nos vendió como una pareja que había tenido problemas y que no sé qué y que no sé cuánto y que yo te amo y tú me amas y nosotros nos amamos. Y una historia de amor se convirtió en una historia de terror. Por alguna circunstancia que desconozco, Marta Sagún ha estado calladita porque se ve más bonita. Pero esos son los peligrosos. Esos son los peligrosos. Y así, calladita y bonita, Marta Sagún, vean todo lo que ha hecho. Nos ha robado así en nuestra propia carota. Y la gente le sigue la corriente, que eso es lo más asombroso del mundo. ¿Cómo es posible que haya gente que confíe en Vamos México? ¿Cómo hay gente que confíe en Marta Sagún? ¿Y cómo hay gente que pueda confiar en alguien de la calaña de Vicente Fox y Marta Sagún? Pero a final de cuentas, esa es la vulgaridad del dinero. Esa es la impunidad que tenemos. Se dice que de los expresidentes, la unidad de inteligencia financiera es el que tiene en la mira por un asunto de impuestos. Ya lo de los impuestos, ya ni siquiera me importa en lo más mínimo. Lo que me importa es todo esto que ven, todos estos datos donde se señala con lujo de detalles, los lujos y esplendor de algo que empezó así chiquitito, que era un cuartito inmundo llamado Centro Fox y que hoy se convirtió en otra cosa. Vicente Fox está calladito. Alguien lo calló. Ya no dice nada. Y Marta Sagún está calladita. No ha dicho nada en los últimos años. Prácticamente muchos inclusive pensábamos que ya ni estaban juntos. Pero estos dos calladitos nos robaron impunemente. Estos dos calladitos se burlaron de ese México donde en algún momento dado creímos en el cambio. Acuérdate que nos promovían el cambio y que hoy son una parejita que se ha dedicado a robar. Pero, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Como no pasa nada con la gaviota, otra gran primera dama que tuvimos en este país. No, pues no sé, somos buenísimos para escoger presidentes y buenísimos para escoger primeras damas. Ahí están los datos. No va a pasar nada, no va a suceder nada. Todo el mundo, ay sí, qué buena onda. Otro más, ah, qué buena onda. No es eso como para estar
hasta la M? ¿No es eso como para, de alguna manera, decir hasta cuándo en este país va a haber orden? ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.